aquí en el campo de fútbol municipal para hablar un poco de lo que ha sido el partido, este primer partido después del año post-COVID en categoría cadete. Un partido que ha estado muy bonito, donde se pusieron el equipo visitante relativamente temprano por delante del marcador, un 0-1, un gol de córner. Y la verdad que el partido está muy igualado y afortunadamente pues los últimos 15 minutos hemos estado mejor, más frescos físicamente. Hemos podido hacer nuestro juego, ellos han bajado mucho y hemos podido dar la vuelta al marcador con un resultado final de 3-1. Un resultado muy meritorio porque casi el 80% del equipo es de primer año. Son chavales que son muy buenos, pero claro, están todavía un poquillo verde y hoy han dado un nivel muy alto y los de segundo año también han acompañado mucho, ¿no? Bueno, la dinámica que tenemos este año es como las de todos los años, digamos, que tenemos de transición entre cuando hay muchos equipos, cuando hay muchos componentes de primero y pocos de segundo. Voy a intentar que la distancia de edad pues no se note mucho y intentar pues que sigan formándose y que sigan disfrutando con el deporte. La época post-COVID ha sido complicada para todo el mundo, ¿no? Primero con los entrenamientos con mascarilla, después sin mascarilla al staff federado, después tenemos 25 chavales que la verdad que han hace mucho tiempo que no practican el fútbol, desde hace más de un año y medio, pero bueno, se están amoldando, estamos intentando hacer un equipo bonito de cara al futuro y bueno, y que poco a poco vayan tomando la normalidad y vuelvan a lo que era de aquí para atrás.